En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Seis en punto, bienvenidos, aquí empieza el noticiero que usted quiere ver, gracias por estar una vez más con nosotros, saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, la región del Magdalena Medio y por supuesto quienes lo hacen ahí en Bucaramanga y en la ciudad de Cúcuta a través de la plataforma digital de UNE en el canal 102. A continuación les presentamos los titulares de la presente emisión informativa. Comenzamos, la policía en las últimas horas se incautó de 300 kilos de pescado que no estaban aptos para su consumo. También aquí en Enlace Noticias les tendremos detalles sobre el embalse de Tococoro, que ya se encuentra a 7 metros de su máximo nivel. La ampliación de estas y otras informaciones en instantes aquí en una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Fueron robados dos prestamistas en las últimas horas en el barrio Cuatro Muros. Según algunos testigos, hombres fuertemente armados se les llevaron sus motos. Espera información en minutos. Atención, que al mediodía de este jueves un trabajador quedó colgado de un poste cuando adelantaba labores de mantenimiento. Perdió el conocimiento. Ampliación de la información en minutos. El municipio realizará este viernes 7 de abril en el auditorio de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia encuentro para conformar Comité de Política Pública de Empleo. El espacio está abierto para escoger libremente a los representantes de esta mesa. Con ocasión del mes de los niños se puso en marcha iniciativa denominada Parques Territorio de Paz. Esta campaña busca cerrarle la puerta al microtráfico y el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Se conmemorará este domingo 9 de abril el Día Nacional de las Víctimas. En Barranca Bermeja se desarrollarán algunas actividades. ¿Cuál es la programación? En minutos les contaremos. Y en los deportes, tiene lugar en la cancha de fútbol 17 de marzo del Club Infantas el torneo de fútbol de los trabajadores de Ecopetrol. Destacado nivel técnico tiene este torneo. Y al cierre, Secretaría del Medio Ambiente adelantó compensación forestal en el barrio La Esperanza. Líderes de ese sector de la Comuna 5 participaron de esta actividad. Con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Cuando adelantaba trabajos de mantenimiento en cableado en el sector del Retén, un trabajador perdió el conocimiento debiendo ser bajado por organismos de socorro y llevado a un centro asistencial. Este hombre, que adelantaba trabajos de mantenimiento a cámaras de seguridad, sufrió una descompensación en su salud y perdió el conocimiento quedando colgado de este poste. La estaba descompensado ya, mire, usted mismo alcanzó a ver en el video. Primero llegó la camioneta roja pequeña y ahí llegó la grúa a bajar el muchacho. La actuación de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja fue oportuna y su traslado fue de inmediato a un centro asistencial. El carro fue el que dañó, sacó el amplificador, el que manda la señal. Pero quedó colgado. Una media hora duró el muchacho ahí descompensado. ¿Tenía compañero de trabajo o estaba solo? Solo, estaba solo él ahí. La autopista que conduce a Bucaramanga a la altura del Retén estuvo cerrada mientras el organismo de socorro adelantaba los trabajos para bajar y trasladar al trabajador a un centro asistencial. Un joven de 28 años de edad, identificado como Brian Restrepo, fue encontrado colgado de un árbol en cercanías al barrio Cuatro Muros. A los habitantes de ese sector, esta noticia los tomó por sorpresa. El hombre fue identificado como Brian Esteban Restrepo, de 28 años. La víctima tomó la fatal decisión de colgarse de ese árbol de algarrobo. Algunos habitantes de la zona los tomó por sorpresa la noticia. Tuve que trabajar en la ladrillera, pero no sé qué pasaría, no sabe que con esta situación que hay ahorita. Pues sí, eso a cualquiera. Hasta ahorita me entero, porque me dijeron que era el papá de Don Regia, el hijo de Don Regia, y voy a avisar a ver si ya Don Regia sabe. El hombre trabajaba, al parecer, en una ladrillera. Pues no, iba para la ladrillera ahorita y me avisaron que era el papá del patrón mío. Que el hijo del patrón mío. Según algunas informaciones conocidas por Enlace Noticias, el hombre habría salido desde la noche anterior de su casa, lo que hizo que su familia empezara su búsqueda. Brian Restrepo, hace pocos días, también habría salido de la cárcel y estaba, al parecer, tomando medicamentos antidepresivos.
Sin moto y sin dinero, así dejaron a una pareja de cobradores gota a gota en ese sector del barrio Cuatro Muros. Los delincuentes habrían despojado a los cobradores, amenazándolos con armas de fuego. Hasta esta tienda ubicada en el barrio Cuatro Muros llegaron varios delincuentes armados y robaron a unos cobradores gota a gota. Bueno, estaban aquí unos cobradores y en esos momentos llegaron tres muchachos delincuentes y le quitaron la moto y se la llevaron al cobro. Los cobradores, como de costumbre, ellos llegan, se bajan de la moto, dejan la moto apagada y en esos momentos llegaron los delincuentes. Y llegaron unos .38, un revólver, otros dos tenían un cuchillo. Según el testigo, los cobradores habrían dejado su vehículo parqueado, oportunidad que aprovecharon los delincuentes para llevárselo. Entre el cobro que tenía, lo que habían cobrado. No, yo no me di cuenta de si le sacaron plata, porque yo corrí para allá del susto. Ellos también quedaron ahí nervioso, todo temblando ahí. Los vecinos del sector aseguran que la inseguridad en esta zona se ha incrementado. Se ha incrementado la inseguridad en la zona. Por aquí casi la policía, casi muy poco se ve la policía. Y si pasan de largo por ahí cada 20 minutos, cada media hora, cada una hora pasan por ahí. Los delincuentes de los gota a gota se habrían llevado, aparte de la moto, $1,000,000 en cobros que ya habían hecho las víctimas. La policía aún no se ha pronunciado sobre este nuevo hecho delictivo. En otras noticias, el gobierno local explicó este jueves que se requiere de un nuevo acuerdo municipal para la suscripción de un convenio para el traslado de la llamada sobretasa bomberil. La secretaria de gobierno Mayerle Ulloque ha explicado este jueves el por qué no se ha dado la transferencia de la sobretasa bomberil al cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Explicó la funcionaria que se tramita un proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal para exonerar de impuestos al convenio respectivo. Ellos tienen dos rubros muy altos, uno pues es el equipo personal y el otro los repuestos o diferentes elementos para autopartes que pues, no son económicos porque casi todos son equipos importados. Entonces, eso es lo que ha retrasado un poco pues la firma del convenio y que pues esperamos ya luego de Semana Santa, junto con la aprobación del Honorable Consejo Municipal, puedan quedar exonerados y poder pues terminar y hacer el trámite debido del convenio. Mientras esta iniciativa no sea un acuerdo municipal, no se podrá girar sin descuentos los recursos del cuerpo de bomberos, descuentos que de aplicarse afectarían de forma considerable el presupuesto de este organismo de socorro. Pero pues desde el municipio, la tasa bomberil no dice explícitamente que deba pagarse mensual. Lo que dice es que debe darse el recurso, sin embargo, ante la situación en la que nos vía Ministerio de Hacienda, lo que queremos es que los recursos en lo mejor posible lleguen directamente al cuerpo de bomberos y por eso hicimos la gestión de hacer la exoneración haciéndolo solicitud al Honorable Consejo. Entonces sí, realmente esperamos que en este mes de abril tengamos luz verde y obviamente es un convenio que tiene una facilidad de renovarse anual y pues permitir que lo que se está presentando en estos primeros del año, meses del año, pues no se vuelva a presentar a futuro. Solo hasta después de Semana Santa estaría aprobado el proyecto de acuerdo y con él se podría entregar los recursos de sobretasa al Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja. Comunidad del Corregimiento Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches sigue reclamando del gobierno nacional la intervención de la obra que sirve para el tránsito entre este sector rural y Barranca Bermeja. Ese reclamo viene de tiempos atrás y hasta ahora ha sido motivo de paros y todo tipo de protestas. Entre tanto, la problemática en esta zona rural de Barranca Bermeja sigue sin una solución por parte del gobierno nacional. En otras informaciones, con ocasión del Mes de los Niños, se puso en marcha iniciativa denominada Parques Territorios de Paz. Esta campaña busca cerrar la puerta al microtráfico y el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Esta estrategia, que se lanzó con la presencia del director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, se implementa con base en el trabajo realizado por la Policía Nacional, quien realizó la priorización de los parques de algunos sectores del municipio a intervenir. Estoy muy feliz, muy agradecida con la Cruz Roja Colombiana, con la Cruz Roja Alemana, por hacer parte de nuestro barrio, por tenernos en cuenta para este gran proyecto que es el fortalecimiento de las resiliencias de las comunidades vulnerables de Barranca Bermeja. Gracias a ello hemos estado trabajando mancomunadamente
con todo el barrio. Este proceso lo acompañan la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, la Secretaría de Medio Ambiente, Impala, Ecopetrol, Policía Nacional, la ACR, Cruz Roja, entre otras entidades de carácter público y privado. Me parece muy bueno por lo que hemos organizado mejor el barrio. Ha habido más unión entre la comunidad, entre los habitantes. Se ha visto menos la violencia por las clases que hemos tenido. Ha sido muy bueno. Queremos agradecerle a la Cruz Roja Alemana y a la Cruz Roja Colombiana por todo eso. Parques Territorios de Paz, como se denomina la iniciativa, busca cerrar la brecha del microtráfico y el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes del municipio. Es importante el evento que está realizando porque gracias a los arreglos y las actividades realizadas en pro del parque, se logra que los jóvenes y los niños tengan un espacio para su sano esparcimiento. Corresponde a la comunidad velar por el buen cuidado del parque, del sector, y así estar pendiente de nuestros niños y evitar de que se generen estos flagelos como es la distribución y el microtráfico. El programa piloto de esta iniciativa se realizó en el barrio Pablo Acuña, en la Comuna 7. Allí, la misma comunidad sembró, limpió y adecuó el escenario. En información comercial les contamos que Hogar como Ultrasan está de promoción. ¿De qué se trata? Pedro Severiche nos cuenta. Pedro, adelante, buenas tardes. Saludos, compañeros en estudios, amable teleaudiencia de Enlace Noticias, a esta hora con el administrador de Hogar como Ultrasan Barranca Bermeja, el doctor Gregorio Ortiz Palza. Con las buenas tardes, señor administrador, ¿qué ofertas tiene Hogar como Ultrasan para Barranca Bermeja y la región? Sí, buenas tardes, Pedro, gracias por darme la oportunidad de estar en este prestigioso medio. Sí, nuestra cooperativa, como siempre, pues tratando de mejorar la posibilidad que las personas adquieren sus productos. En esta vez hemos lanzado una promoción en diferentes artículos, pero básicamente en este momento en aires acondicionados, en lavadoras y televisión, y son precios, verdad, que como digo yo, difícil de que se vuelvan a repetir. ¿Podemos comparar esos precios que estaban y los que tiene la promoción? Sí, claro, por ejemplo, un aire acondicionado de 12.000 BTU o de un caballo, como llama la gente, antes nos costaba 1.297.000, hoy con la promoción vale 1.426.000, con la promoción vale 1.297.000. Una lavadora de 26 libras, Elgin, antes valía 1.025.000, hoy vale 970.000. Un televisor de 49 pulgadas, Smart, Elgin, antes valía 1.600.000, hoy vale 1.399.000. Entonces la invitación a Barranca Bermeja, que no se pierda esa promoción. Sí, claro, aprovecha invitar a las personas y a todos nuestros asociados en general a que acudan al almacén. Esta promoción está vigente hasta el día lunes, 6 de la tarde, para que aprovechen estos precios. Como le decía inicialmente, esa es una de las funciones de nosotros como como cooperativa, de llegar al consumidor con unos precios accesibles, y creo que es la oportunidad para que la gente aproveche y se haga estos artículos que tienen muy buenos precios. Información comercial que se genera a esta hora en Hogar como Ultrasan. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de su interés las puede hallar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com. La tecnología moderna de Crohn hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional Crohn es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar en instantes les tendremos detalles sobre los operativos que adelantó en las últimas horas la Policía de Medio Ambiente y que permitió la incautación de más de 300 kilos de pescado que no estaban aptos para el consumo humano. Thank you.
La tecnología moderna de Crown hará que tu sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Crown, odontología especializada. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de 3 productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola, Rufino. Ajá. Qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Kaplan International, cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño, estudia en el exterior. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, El Dorado Center. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se viste de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... de abril, día de la Barranqueñaidad, gran concierto de los Corraleros de Majagual, Parque a la Vida, desde las 10 de la mañana, festival gastronómico, muestra empresarial, presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país. ¡Los esperamos! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Familiar de un paciente que requiere atención médica especializada asegura que su estado de salud empeora ante la negativa de su EPS Café Salud de brindarle los servicios que requiere. Lucelian Rodríguez es una comunicadora social que busca angustiada la atención médica de un familiar cuyo estado de salud requiere atención médica especializada. Su EPS Café Salud no se la brinda al no tener convenio con una IPS que permita dicha atención. Estamos cansados porque Café Salud no quiere responder con la salud de los barranqueños, diría yo que hasta de los colombianos. Mi familiar se llama Alfredo Rodríguez y tiene una cirrosis hepática combinada con hepatitis B y diabetes mellitus 2. Esta cirrosis le ha generado una acumulación de líquidos abdominal. En este momento está en un estado bastante crítico y no le han querido autorizar el procedimiento que le permita extraer ese líquido del abdomen. Ese procedimiento se llama paracentesis de urgencia que le ordenaron, terapéutica. A pesar de haber acudido ante los jueces de la República mediante tutela y ante el Ministerio Público, no ha sido posible que dicha atención médica se le brinde a su familiar. Mientras tanto, su estado de salud empeora, como lo muestran estas imágenes. Entonces, mi tío se encuentra en casa sufriendo dolores fuertes, malestares. Hoy, por ejemplo, no se pudo parar de la cama. Él ha venido a urgencias y le dicen, le toman los signos vitales y ya.
y no se la han autorizado ni para hacer acá, ni en Bucaramanga, ni nada. Está en riesgo su vida porque en este momento, en cualquier momento se le puede llegar el líquido a los pulmones y fallecer. Pero queremos que la comunidad de Barranca Bermeja conozca esto y que pues denuncien y hagan todo lo que tengan que hacer para ser atendidos, porque la salud es un derecho. El llamado de la comunicadora social a quien corresponda es a que haga prevalecer el derecho de la vida y la salud, tal y como lo establece la Constitución Política de Colombia. A 7 metros está el embalse de Topocoro de la hidroeléctrica Sogamoso de llegar a su nivel total. Las autoridades por este asunto ya toman las medidas pertinentes. El embalse Topocoro en la central hidroeléctrica de Sogamoso está cerca de copar su capacidad de almacenamiento. De acuerdo con el director de la hidroeléctrica, Juan Esteban Flores, en este momento se llenó el 83% del embalse, lo que en otros tiempos quiere decir que la capacidad de almacenamiento restante es de 7 metros. El profesional aseguró que el embalse aún está a una posición conservadora, por lo que no se ha planeado la apertura de la compuerta debido a que aún tienen capacidad de recibir agua adicional. Sin embargo, el funcionario aclaró que de darse una situación de emergencia, Hidrosogamoso activará el plan de contingencia que incluye comunicación permanente con la comunidad a través de medios de difusión masivos. Fueron inaugurados los trabajos para la primera planta de beneficio animal del orden regional. Este proyecto está ubicado en la entrada al corregimiento Meseta de San Rafael, en la vía que de Barranca Bermeja conduce a la ciudad de Bucaramanga. Tuvo lugar en el kilómetro 25 de la vía a la ciudad de Bucaramanga, entrada al corregimiento Meseta de San Rafael, la inauguración de la obra denominada Planta de Beneficio Animal Regional. El responsable de este proyecto, Aldemar Albernia, explica la importancia del mismo. Empezamos a construir, empezamos a mirar cómo se consiguen los permisos, cómo se consiguen las licencias, pues todas las necesidades, todos los requisitos que este tipo de proyectos requiere. Y ya para el año 2016, el 8 de agosto exactamente, cuando el INVIMA nos da el ultimato, nos dicen que debemos cerrar las plantas y que debemos construir unas plantas regionales, ahí sí sentamos cabeza y nos ponemos manos a la obra. Es cuando empezamos a mirar dónde podemos construir y encontramos que este es el sitio ideal. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Fabio Hernández Cáceres, resaltó lo que para su comunidad significa esta obra. Interesante proyecto que viene a traer una alternativa de desarrollo tanto al sector pecuario, a los ganaderos del Magdalena Medio, como a todas las comunidades de estos municipios. Todos conocemos que por ley, hoy en día, se deben hacer estas plantas de sacrificio. El gobierno municipal igualmente hizo presencia en este acto inaugural con el asesor de desarrollo rural. Es importante tener este tipo de inversiones, como es la planta de beneficio Friomag. Es una planta que es regional y eso da unas connotaciones de dinamismo económico aquí en todo lo que es Barranca Bermeja y en toda el área de influencia. Son 4 departamentos que están influyendo en esta importante obra. Es una gran mega obra que no solamente, a pesar de ser una planta de beneficio, sino que es una planta que reúne toda una industria cárnica y todo un ciclo de encadenamiento productivo necesario para esta región, para dinamizar la economía de Barranca Bermeja y de todo el Magdalena Medio. Se espera que esta empresa traiga desarrollo para la región. Esa fue la conclusión de todos los asistentes. La Policía Ambiental decomisó más de 300 kilos de pescado que no estaban aptos para su consumo en operativos adelantados de forma conjunta con la UNAP, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura y la Armada Nacional. Estas acciones se dieron por el no cumplimiento de tallas mínimas de este alimento. Las diligencias se realizaron en el sector de La Rampa y El Muelle, en la Comuna 1 de la ciudad. Productos como el bagre, boca chico y blanquillo incautados fueron donados a ancianatos del municipio y también fundaciones. El municipio realizará este viernes 7 de abril en el auditorio de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia encuentro para conformar Comité de Política Pública de Empleo. El espacio está abierto para escoger libremente a los representantes de esta mesa. Según el gobierno local, se trabaja en la vinculación de los representantes de todos los sectores en la ciudad con el fin de constituir el Comité Municipal de Política Pública de Empleo y socializar el Decreto 174. Es por ello que este viernes 7 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia en el antiguo Inderva, se realizará una reunión con los líderes y trabajadores del sector metalmecánica, perforación y producción del municipio,
con el objetivo que se designen los representantes de esos sectores en el Comité de Política Pública de Empleo. Este proceso lo lidera la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y busca defender la mano de obra local. Esta convocatoria es abierta y de manera libre serán escogidos los integrantes y representantes del Comité de Política Pública de Empleo. Se conmemorará este domingo 9 de abril el Día Nacional de las Víctimas y en Barranca Bermeja se tiene estipulado un cronograma de actividades para unirnos a esta conmemoración. Para hablarnos del tema se encuentra a mi lado el jefe de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, Elkin Yair Limón. Elkin, buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias y contémosle un poco a la comunidad qué actividades puntualmente se van a estar realizando. Sí, muy buenas tardes para todos los televidentes. Inicialmente, pues nosotros este domingo 9 de abril vamos a conmemorar el Día Nacional de las Víctimas como tal. Entonces, desde la Oficina de Paz y Convivencia, en articulación con la Unidad de Víctimas y la Mesa Municipal de Víctimas, vamos a hacer una serie de actividades en la cancha del Campín, ubicada en la Comuna 7, en el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué actividades específicamente se van a realizar? Bueno, normalmente la conmemoración de ese tipo de actividades, pues se hacen actos simbólicos, actos, digámoslo, de conmemoración, como tal se manifiesta dentro de su normatividad, pero esta vez queremos hacer más un espacio de integración. Entonces, para ello vamos a llevar actividades culturales, deportivas, lúdicas, de recreación, muestras artísticas, en fin, una serie y una gama de actividades que finalmente van a permitir ese día hacer una integración de familia. Y bueno, eso es un escenario abierto no solamente para las víctimas, sino también para toda la comunidad en general. Así es, y para quienes quieran asistir, recordemos entonces la fecha, el lugar y desde qué hora se van a estar realizando. Claro que sí, será este domingo 9 de abril a las 7 de la mañana en la cancha del Campín. Nuevamente les recuerdo, tendremos actividades culturales, deportivas, recreativas, lúdicas, artísticas, entre otras. Y bueno, pues todo esto ha sido el producto, un ejercicio mancomunado entre la Unidad de Víctimas, la Administración Municipal y la Mesa Municipal de Víctimas de Barranca Bermeja. Elkin, gracias por haber estado con nosotros y por supuesto, allí estaremos como Enlace Noticias para llevarles a ustedes detalles de lo que transcurra este domingo 9 de abril en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas. A continuación, les contamos otros hechos que han sido noticia en las últimas horas en nuestra ciudad y región. En el punto conocido como Vía Ermitaño, donde al parecer cuatro falsos policías detienen un vehículo. Estos policías, de ellos habían dos, utilizando prendas de uso privativo de la Policía Nacional. Se le fue incautado un inhibidor de señal y este inhibidor de señal es utilizado para inhibir la señal o para cancelar la señal de los GPS. Entonces, de esta manera, una vez hurtan el vehículo, activan este inhibidor de señal y este no permite dar la señal a las empresas para que ubiquen el vehículo oportunamente. Realizar una campaña de recoger elementos no perecederos, elementos, ayudas para aquellas víctimas de Mocoa, aquellos que lo perdieron todo. Pues la idea es que todo el departamento de Magdalena Medio se ponga mañana la mano en el corazón y nos donen cualquier tipo de elemento. Todos los policías del departamento vamos a estar en todo Barranca Bermeja. Para aquellas personas que de pronto no pueden llegar hasta el lugar, estaremos prestos a llegar a su residencia, tocar las puertas y traer todas las ayudas que sean necesarias para poderlo enviar a Mocoa. Se coloque este tema en la agenda legislativa, que se haga la discusión sobre la política petrolera, se haga la discusión sobre el tema de los combustibles y sobre todo también que en el Congreso se discuta por el por qué Ecopetrol está empecinado en chatarrizar nuestra refinería. A solicitar una reunión de carácter urgente con el presidente de la República, pues para poder mirar cómo va a ser el alcance de esta modernización. De igual manera se ha planteado poder hacer un debate público.
6:29 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al regresar en instantes en la información deportiva, les tendremos detalles del calendario de la Liga Águila 2017 para su próxima fecha, en la que justamente Alianza Petrolera estará enfrentando como visitante a Envigado Fútbol Club. Los esperamos. Tu sonrisa saltará a la vista con la tecnología moderna de Chrome. Cavitron para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna. Chrome, odontología especializada. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Encuéntralo en San Autos S.A. Con Publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. Comultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de 3 productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Un año más, volvemos a mostrarte la historia más grande jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa en Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral La Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola, Rufino. Ajá. Qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. A la información deportiva de Enlace Noticias. A continuación les presentamos cómo se jugará la próxima fecha de la Liga Águila 1 2017. Alianza Petrolera visitará a Envigado Fútbol Club en la capital antioqueña. Esta es la próxima fecha de la Liga Águila del fútbol profesional colombiano. Inicia el próximo viernes 7 de abril enfrentando a Once Caldas a Jaguares y Millonarios a Atlético Nacional. El día sábado abre la jornada Envigado enfrentando a Alianza Petrolera. Tigres enfrenta a Atlético Junior. Deportivo Cali lo hace frente a Río Negro Águilas y cierra esta fecha del sábado Medellín enfrentando a Atlético Bucaramanga. Para el domingo 9 de abril, Huila enfrenta a América de Cali. Patriotas enfrenta al Deportes Tolima. Cortulá, Equidad y Pasto cierra la fecha enfrentando a Santa Fe. Y a propósito de fútbol, avanza satisfactoriamente el torneo de los trabajadores de Ecopetrol.
En la cancha de fútbol 17 de marzo del Club Infanta se cumple torneo interno de los trabajadores de Ecopetrol. Estamos en el cuarto de final y estamos en el momentico, estamos en un partido entre Juventus y la planta de aromáticos. Los organizadores de este campeonato de fútbol destacan el nivel del torneo. Excelente, y participan todos los trabajadores de Ecopetrol. Tenemos el partido de Mecánica y Alianza Centro. El viernes tenemos Metal Para y Siva y Casabe y el otro es Vapor Energía. Durante esta semana habrá encuentros del campeonato en horario nocturno. Invitamos a toda la ciudadanía barranqueña a que participen acá y dé ánimo y dé mucha alegría a todos los trabajadores de Ecopetrol, que son excelentes compañeros, excelentes amigos, ¿sí? Y estamos entre una comunidad muy amable y muy unidas. Esta competencia se reanudó luego de una para por mantenimiento del gramado de este escenario deportivo, que ahora se encuentra en inmejorables condiciones. Alianza Petrolera Femenino última detalles en sus prácticas en la cancha Cotrae con la Comuna 2 de nuestra ciudad. El equipo se prepara para visitar Antioquia. El equipo Alianza Petrolera Femenino se alista para su encuentro ante Envigado previsto para este fin de semana. Dairo Montesinos, director técnico del Onceno, ha hablado sobre esta preparación. Bueno, desde lo deportivo, obviamente el balance es negativo. Obviamente hemos solamente sumado un punto. Sin embargo, en cuanto a los resultados, ¿no? Sin embargo, pues hay otros aspectos importantes, que es el hecho de que muchas muchachas están madurando y están de una u otra manera entrando en lo que es el roce de fútbol profesional a nivel nacional, y eso es importante. En el partido anterior tuvimos la posibilidad de que una niña de tan solo 13 años pudiera debutar, y eso es lo que habla bien de este proceso. Sobre las falencias que ha mostrado el equipo aurinegro, que apenas suma un punto en la tabla de posiciones del campeonato profesional de fútbol, el técnico ha hablado sobre el poco roce profesional de las damas, pero que poco a poco van adquiriendo. Para nadie es un secreto que hay equipos que no tienen un proceso adelante, nos llevan cierto tiempo de ventaja, y eso de una u otra manera se ha visto reflejado en los resultados. Sin embargo, pues es un nuevo proyecto al cual tanto la alcaldía municipal como el instituto, y en especial Alianza Petrolera, quieren apuntarle, y se tomó la iniciativa, y bueno, asumiendo con gallardía el reto, sabemos que no va a ser fácil. Sin embargo, estamos acá día a día trabajando para que estas muchachas puedan ir adquiriendo esas herramientas y esa base necesaria para que puedan de a poco consolidarse en el fútbol profesional, ¿no? Bueno, el próximo partido es el día sábado 1:30, va por Win Sport. Es una linda oportunidad para que las chicas tengan esa posibilidad de que a nivel nacional las puedan observar y puedan demostrar todo su talento deportivo. En la cancha de Cotraeco, el equipo femenino ha repasado con sus técnicos las deficiencias, pero también las ventajas que ya pueden mostrar ante rivales como el que este sábado tienen frente a Envigado. El Club Fénix Femenino se alista para afrontar el torneo de fútbol femenino que inicia este 20 de abril aquí en Barranca Bermeja. Otro equipo de fútbol femenino de Barranca Bermeja que avanza en su formación profesional es Fénix, de la mano de técnicos como William Cervantes, que entrena con ellas en la cancha de fútbol del barrio La Libertad. Son muchachas que se preparan para los torneos municipales que empiezan ahora el 22 de abril, y pues han ido a la comisión de fútbol a pedir una asesoría en cuanto a trabajos tácticos, y bueno, estamos aquí dictándole una pequeña charla y tanto parte teórica como parte práctica, entonces estamos aquí en la parte práctica. Para Cervantes, estas damas del fútbol han adquirido la destreza que la práctica del balompié exige. Bueno, son muchachas que cumplieron un año hace poco de estar entrenando y han evolucionado mucho, entonces lo que se trata es de que crezcan tanto en lo futbolístico como en lo personal, y hombre, pues a disposición de todos los equipos, no solamente de ellas, sino de los equipos que necesiten de la comisión de fútbol. Una de las jugadoras de Fénix ha hablado en las noticias sobre la preparación de su Onceno. Sí, claro, sí señor, el profesor William nos apoya en la parte táctica para que el día de mañana pues nuestro equipo mejore y podamos llegar a los municipales con un excelente equipo. Fénix se alista para participar del torneo municipal de fútbol femenino de Barranca Bermeja. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar les tendremos detalles de la jornada de siembra de árboles que adelantó en la Comuna 5 la Secretaría de Medio Ambiente. Los esperamos. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es
garantía y calidad. En materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños, 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4, RAV4, lujo, fuerza y estética, y Hilux, una nueva era en pickups. Con Toyota siempre hay un camino. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta, ¡qué bien! Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece taller inducción al arte, taller de arte incluyente, taller de actuación, inscripciones abiertas. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidado! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo trae bolsos de moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes en El Tiempo y en su librería Todo Lectura desde el 20 de enero. ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos, preservación del agua, cuidado de la flora, fauna y el aire, recolección de residuos y escombros. De incumplir, las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos. Empezarán a regir a partir de junio de 2017. Evítese una sanción. Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía. En Barranca Bermeja, sí es posible recuperar nuestro medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Compre y registre sus facturas de Jumbo y de todas las marcas del Centro Comercial San Silvestre y sea uno de los 12 ganadores, 6 ganadores de una beca de inglés por un año en Praxis San Silvestre, una experiencia mágica. En la sección Buenas Noticias, conozca la forma como un fotógrafo, además de su labor cotidiana, cuida las aves del Parque de la Constituyente. Con el patrocinio de Impala Terminals. La labor de fotógrafo la compagina este hombre con su atención a las palomas del Parque de la Constituyente, ubicado en el sector céntrico de Barranca Bermeja. Siempre me ha gustado, en mi casa también tengo bastante de esas palomas, las mismas que aquí, allá la alimento, es más, alimento pájaros, que yo le coloco fruta a los pájaros allá en mi casa y allá llegan. Sí, son silvestres, pero llegan, ahí yo le coloco. Durante 20 años el hombre de las fotos del parque también se convirtió en el hombre de las palomas. Le tomo las fotos y de una vez alimento a los animales. Y siempre me ha ido bien aquí. ¿Sí? ¿Qué le ha pasado? No, nunca he tenido problema y siempre todos me quieren aquí, el parque. Conoce a estas aves hasta de la forma como se espantan y de cómo son agradecidas por el alimento que reciben. Claro, sí, inclusive me caen en la mano. ¿Sí? Sí, claro, yo le doy comida en la mano y todo eso. El fotógrafo del Parque de la Constituyente le tiene puesta la lente a estas palomas, aunque asegura nunca les ha tomado una foto. Con el patrocinio de Impala Terminals. Secretaría de Medio Ambiente adelantó compensación forestal en el barrio La Esperanza. Líderes de ese sector de la Comuna 5 participaron de la actividad. En la cancha de fútbol del barrio La Esperanza, en la Comuna 5 del Puerto Petrolero, la Secretaría de Medio Ambiente realizó una compensación forestal en el sector para resarcir la tala permitida que se había realizado meses atrás y que representaba un peligro para la comunidad. Estos árboles ya cumplieron su ciclo de vida y estaban haciendo desvolcamiento a la comunidad. Estos árboles son importantes porque, primero, embellecimiento; segundo, aportan oxígeno; tercero, ayudan al sostenimiento de la tierra. Es importante que la comunidad
comunidad esté pendiente de estos árboles y no dejarlos deteriorar. Los líderes del barrio se mostraron agradecidos con esta iniciativa, ya que era una necesidad sentida de la comunidad. Bueno, ese es un pedido que siempre lo habíamos hecho al medio ambiente. Ya habíamos ido varias veces allá para que nos colaboraran, porque pues sabe que uno como líder siempre tiene la comunidad encima de uno reclamándole, dice que uno no hace nada, pero pues gracias a ustedes, que al medio ambiente, que vinieron, porque realmente pues sentimos ese clamor de la comunidad. De esta manera, desde la administración municipal se realizan actividades en pro de mejorar el medio ambiente. Es por ahora todo en Enlace Noticias por la presente emisión, pero antes de despedirnos, recuerde Materiales Eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede, ubíquela en la carrera 36. Los invitamos para que continúen con la programación de Enlace Televisión. Al término de esta emisión ya viene En Comunidad, el programa institucional de Isagen. A ustedes, gracias como siempre por la fidelidad y que tengan todos una feliz noche.